continuamos aquí con otro en el cual pues vamos a mira, a entrar su camita de doña mira, Rebeca. Ahí lo dejó don Leonardo. Ahí cuando se cayó, todos corriendo, corriendo acá y aquí. Va, seguro, sí. Va, que no se cayó esa, va. Ay, bueno, se me olvidó ir al baño. Solo eso. Pero ahí hay otro, ahí hay uno. De veras. Cuando llegamos allá, yo dije, voy a ir al baño, muchachos. Mira, esperan. Aquí está bien emocionado, mira, Dani. Sí, mira, ya está colocando ahí las. Dale otra, Dani, para que se la ponga aquí. Las puertas, iba a decir las yo. Las puertas. ¡Ay, mi mamito! Ah, la mía tiene. Mírense las patojas, muchachos. Ay, Dios, coquetas. Seguro ellos los va a traer. Miren las curvas, uy. No, es que andábamos en otro proyecto. En otro proyecto y aquí nos volvimos a chocar. Ah, pero solo eso. Pero que sé, esa no tiene tanta importancia. Sí, tomo. Mira yo. La Dani. Y yo estoy así. Ay. Cada día me crece más la panza. Ah, pues solo eso. Sí, tiene un crecimiento como de 9 meses por ahí. ¿Verdad? Dice que está empachada. 9 en la mañana, ¿verdad que los asusté? Sí, porque nos asusté. Mucha, fíjense que yo les tengo que decir. Pero nos habló así, así seria, así. Y algo como, modo serio. Ajá. Mucha, fíjense que yo les tengo que decir algo. Y les ¿estás embarazada? No, hombre, ¿y qué tenés o qué pasó? Me dijo. No, pero es algo personal, me dijiste vos. Ajá, es algo personal. Tiene que ver conmigo. Algo personal que tiene que ver con ella, la Carmen. Ah, no, hombre, o sea, sí, algo. Es algo personal que tiene que ver con ella, dice. Entiéndanla. Que quede claro. Es personal, pero es de ella. Ajá, entonces así les hablé. Nadie se lo está quitando. Es que piense mucho, le digo yo que yo estoy embarazada, le dije. Y los patados se me quedan bien. Y la cara. ¿Cómo ando vestida? No, hombre. Bien, y es que yo no se lo dije, yo estoy riendo, yo se lo dije, seria. Seria, fíjate, Dani. Vos, Mercy, en serio, me dice. Sí, le digo yo. Dice. ¿Y de sí, quién es? Me dice. Y yo, sabe. Va, entonces vamos a entrar ahí lo que pero es la... Es mentira, pero no se vaya sin decir que es mentira. No, se van a no lo van a creer. Van a bueno, entonces pues ya van a hacer lo que es, van a entrar la respectiva no camita. Sígalo, no tenga pena, aquí vamos a... A enfocar a los chicos ahí, ya colocando lo que es la camita. ¿Queda la cama? Sí, queda. Sí, aquí. Dale, dale. Yo en el fondo. ¿Hay que bajar ahí? Ahí están los chicos, ahí está don Leonardo, apoyando ahí con los... Sí, ¿vale? Entonces, pues yo creo que aquí, ¿verdad? Sí. Vean, ahí está don Leonardo. ¿Quién nos está apoyando ahorita don Leonardo? Sí, y... Alfonso. Así es, Anita. Entonces, bueno, vamos a traer el colchón, que para todos lo traigan, Anita. Ah, las chicas lo van a traer, ¿verdad? A todas traen el colchón, para todas, a todo dar. Entonces, ahí vienen las chicas. Ajá, ajá. Sí, están mis chicas del canal, tienen fuerza. Yo diciendo, tienen fuerza y ¡bum! Lo botan. No, me decepcionen, mucha. Ahí vamos. Uy, aquí me hay luz. No. Cuidado ahí, Dani. Permiso. Ahí les va a apoyar don Leonardo, ya que solo las chicas los están jalando. Ahí está Mercy, Carmen. Entonces, pues... Ya llegó. ¿Cuál es la...? Encima, igual es en otro lado. Sí, iguales son. Igual no importa, sí, ya está. Ahí se lo de quitar el nylon, ya. Sí, ahí se lo tienen que quitar el nylon, se lo quiten porque si no se va a... Vean cómo quedó. Se va a resbalar. Ajá, aparte de... ¿Te voy a ayudar? Sí, sí. Se va a resbalar, entonces ahí está Carmen quitándole, ayudándole. Entra que entran los niños a quitarle sí, el nylon. Sí, que lo rompa. Es que no hay mucho espacio, entonces no podemos estar todos ahí. Entonces ellos le van a ayudar ahí a un Leonardo. Con fuerza, con felicidad, chicos. Le van a quitar el nylon a la camita. ¿Quién se va a dormir ahí? Mi papá. ¿Tu papá? ¿Tu papá y tu mamá? Ajá. ¿Y ustedes? Ah, en esta cama nueva que le trajimos la vez pasada. Puchi. No, yo pensé que no iba a caber esa cama y teníamos que sacar la viejita, dije yo. No, pero mira, caben las dos. Ajá, bien ordenadito, caben. Es que esta casa sí. Hizo un poquito grande. Ajá. Sí, es más grande que donde estaban, ¿verdad? Vaya, mi arreglo, vaya. Ay, no me quedo. Vaya, para allá, vaya, para allá. Ahí está doña Rebeca. Vaya a ver, a sentir su
cama. Es ahí se va a acostar usted, dice. Abataque, abataque la Dani y dice, pase, pase, no tenga pena. Y si está en su casa, vos. Aquí atrás de mí estaba yo, ni cuenta me había dado. ¿No te habías dado cuenta? No, porque como yo estaba hablando. Doña Rebeca, ¿qué tal? Cuénteme, ¿qué, cómo se siente ya que le trajeron otra camita más? Pues me siento feliz, va, porque como estaba diciendo, tener solo una, ahora tenemos dos, va. Entonces, sí, gracias a todas aquellas personas que me han ayudado, va. Y yo les bendiga a todos aquellos que me han bendecido. Gracias, y yo les bendiga. Ah, y usted, don Leonardo, ¿cómo se siente que...? Agradeciéndole a todas aquellas personas que nos han regalado esa bendición, va. Ajá. Y que Dios les bendiga eso, todo eso que nos han dado a nosotros, ¿verdad? Y nos sentimos felices, la verdad que sí. Bueno, pues entonces creo que tienen que salir porque vienen más sorpresas para ustedes. Y vamos. ¿Qué? ¿Ya? Entonces pues aquí ellos están felices, dice de que ya les trajeron otra camita más. Ahí ellos van a saber cómo se van a acomodar toda la familia, ¿verdad? Y hay tantas sorpresas que todavía faltan. La Dani saliendo del baño discretamente. Ya, ah, pero eso, todos. Poquita, poquito. Bueno, Raúl, entonces. Bueno, fíjate, Ani, de que la suscriptora envió dinero para que se le comprara una cama a doña Rebeca, ¿verdad? Que se le comprara también cable para la luz. Y también nosotros agarramos, también para que compráramos unas sábanas, ¿verdad, Charlie? ¿Y se compraron, no? Se compraron. Unas ¿cuántas? Compramos cuatro. Cinco sábanas. Y compramos 40 metros de cable. Entonces. Solo 40. 40 metros de cable y 10 adicionales de paralelo. Para en 50 en total. Ajá, 50. Entonces, se compraron un apagador, dos tomacorrientes y dos taponeras, ¿verdad? Y dos rollitos de cinta de aislar de los grandes. Y se compró un quintal de maíz, ¿verdad? Para doña Rebeca. Entonces, en un video anterior o después de este lo van a estar viendo. También y sobró un poco de dinero, que son 500, ¿va? Son 600. 610. Sobró 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Tenemos 5 acá. ¿Lo tienen aquí? Tenemos 5. Por acá tenemos 20, 40, 50, 70, 70, 70. 610 sobraron. 610. Es que ella... Ella había mandado, o más que todo no había, sino que mandó la cantidad de 2600 y algo. 2670 y algo. Ajá, 2674. Aquí está, mira. 2674, no sé si se ve bien ahí. Ahorita. Sí, ahí se mira, 2600. Va, entonces ella es Esther, ¿detené aquí, Raúl? Entonces, lo que ella indicó, entonces solo se gastaron 2000 quetzales en una cama. En la cama y... El cable. El cable y las sábanas. Y las chamarras. Y el maíz. Ajá, y las lamboneras, cinta de aislar y tomacorrientes, uh-huh. ¿Verdad? Ajá. Entonces... Ahora esto se podría ocupar para comprarle más víveres o más leche para el niño, ¿verdad? Se podría quedar. No sé cómo está usted con su niño, doña Rebeca, o si no, se queda de fondo para construir su casa. Casita. Para todas las personas que deseen apoyar a doña Rebeca a construir su casa, pues es la campaña sigue abierta para seguir recaudando fondos. Ella también compra el medicamento del nene a cada... Ah, pero lo acaba de comprar hace como una semana, así mucho, doña Rebeca. Entonces, ahí estamos bien. Ajá, entonces, pues, comenten ustedes a ver ahí qué hacemos. Entonces, pues, yo pienso que ese dinero lo vamos a guardar y le voy a preguntar a Esther hoy, a ver qué me dicen, qué quiere que lo invertamos, porque ella dijo, ahí te mando el recibo, el envío, recuerda que es para el cable de la corriente,
que es lo que ya se compró, ¿va? Uh-huh. Una cama y colchas nuevas para las dos camas, y 150 para la gasolina, dice, para ti. Y no sé si, si se quedara algo, compren algo que ella necesite. Saludos. Ah, sí, pues. Entonces, si sobra, dijo de que compráramos algo, lo que ella necesitara. Entonces, no sé, doña Rebeca, ¿qué necesita usted? Dígalo ahorita en la cámara. La verdad que como le estaba comentando ya a Carmencita, lo que yo necesito es mi leche de mi nene, va, porque la verdad yo, como le estaba diciendo a Carmencita, no tenía leche para, no tengo leche, más dicho, para él ahorita, ¿verdad? Pero y entonces, es lo que te dije también. Entonces, y yo le comentaba a ella que no tenía pañales también para el niño, va, y entonces no tenía maíz, le estaba diciendo yo a ella, va, entonces eso fue lo que yo le comenté yo a Carmencita en la mañana, ¿verdad? Pero es que, bueno, esa es una sorpresa que le tenemos de otra suscriptora. Pero aparte de la leche, digamos. Ajá, es que miren pues amigos, ella, una suscriptora aparte se comunicó conmigo, entonces nosotros le tenemos una sorpresa para ella que todavía no se la hemos dado. Ah, bueno. Entonces, usted no se preocupe, pero bueno, vamos a terminar el video, no sé cómo. Sí, vas. Ya 11. ¿Algo otra necesidad que ¿algo tenga usted? Aparte de la usted leche, necesite. Los pañales. Ah, ya a mí me gustaría va, comprar ropa para mis niños porque no tienen ropa también ellos. Ajá. Entonces ellos no tienen ropa, ella solo mandó. El de la pata mala se ríe. El de la pata mala solo una mudadita tienen, va. Entonces sí me gustaría comprarle ropa a los niños. Va. Ah, y con mayormente que ustedes van a empezar a estudiar ellos, va, y entonces ya los puso a estudiar aquí. Sí, ya. Ya. Mucho que vaya Rebeca. Sí, pero no van a ya. Haber clases presenciales. No. No, van a ser virtuales. Virtuales, ya dijeron en casa. No, es que no es por medio de teléfono, va a ser por medio de. Eso también es lo que me dijo el profesor también, si yo tenía WhatsApp, pero como el teléfono es chiquito lo que yo tengo, va, porque me dijeron a mí que lo que yo tenía que. Yo iba a mandar por todos los trabajos así por medio de WhatsApp, pero no, la verdad que no. ¿Pero Leonardo le cuida un poquito al niño o quiere decir? Pues la mayoría de trabajos que se hacen aquí en la escuela con los niños no hace por WhatsApp. Por ejemplo, ellos solo van a dar los, van a dar los datos, qué día hay que ir a recoger las cosas. Por ejemplo, los libros y todo, entonces la mamá tiene que ir a la escuela a recoger, solo que van a dar los datos. Entonces, por ejemplo, solo vamos a averiguar con ella con qué profesor están los niños, porque no podría ayudarle yo que tengo mis nenas ahí, o ya sea Carmen que tiene sus hermanitos ahí, ajá, las podríamos ayudar, ¿verdad? Uno es los días en que... Otra cosa que yo quería comentar sobre de esto, ¿va? Porque fíjate que yo fui a apuntar a los niños ahí, ¿va? Pero me dijeron claramente, yo les expliqué que yo lo como por el niño, que el niño es especial, va. Y me dijeron que él no puede entrar a la escuela. Dijo que tengo que buscar a alguien para que vaya yo a las reuniones y que me diga exactamente lo que me dijeron y todo eso, va. Usted no quiere poner a estudiar a él. No, es que él, ella cuando va a la reunión se tiene que llevar a él y no, sí, lo, no la deja entrar. Eso fue lo que me dijo a mí el profesor, ma, no, me dijo, el niño no puede entrar, tiene que buscar usted una persona que se lo cuide. O fácilmente tiene que venir otra persona o a ver de usted, me dijo, pero que le diga exactamente lo que dijeron aquí en la reunión, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces yo no, eso es lo que yo no estoy entre la espada y la pared, porque yo los niños especial no lo puedo dejar abandonado también. Sí, ¿eh? Bueno, pues entonces llegamos al final de este video. Ahí, adiós, sí, chicos. Pues, entonces vamos a ver qué podemos hacer. Ajá. Ahí. Comenten a ver qué podemos hacer. Entonces, Esther, muchas gracias por ese gran apoyo aquí para doña Rebeca. Gracias por la confianza en mi persona. Todavía sobró un dinerito, va, y vamos a ver en qué le podemos dar una buena inversión. Bueno, entonces pues nos despedimos, chicos. Hasta la próxima.